¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Enfoques Cancún. Estamos en un increíble domingo acá con la banda correlona, que ahora no es banda correlona, ahora es banda bicicletera. Aquí nos encontramos en el kilómetro cero. Vamos a echar una pequeña rodadita ya para oficialmente inaugurar nuestra ciclopista nuevamente, que nos la robaron un tiempo. Pero pues bueno, vamos a hacer un pequeño recorridito, vamos a hacer una pequeña magia en la bici y nos vamos a dirigir al kilómetro 10, pues para aflojar piernas y pues para más que nada echar un buen trotecito, pero una buena pedaleada con amigos. ¿Qué opiniones rápidas? Pues hay que hacer deporte, aquí estamos. Excelente, serán bienvenidos a darle. El deporte es vida. Así es. Venimos a recuperar lo que nos pertenece. ¡Ah, cabrón! Eso salió mejor que todos. Bueno, ya, como está dicho, vámonos, acompáñenos a este recorrido. Bueno, aquí a la altura del kilómetro 2 y cachito, vamos a hacer una pequeña escala porque tenemos que llenar los tanques para los que no se han hidratado, los que les hace falta hidratación de una vez, mis chavos. Vámonos aquí a surtir algo Mart. Bueno, aquí a la altura del kilómetro 4, una de las zonas favoritas, de mis zonas favoritas de la ciclopista, sin duda. Y pues les tengo que documentar esto porque yo creo que es una de las vistas más bonitas que tenemos los corredores que estamos aquí en Cancún. Y los chavos no me van a dejar mentir. Es la subida del kilómetro 4. Este puente increíble. Es el puente Nizuc. Perdón, puente. ¿Cómo se llama este puente? Calinda, perdón. Ya estoy diciéndole Nizuc. Es la única subida que tenemos los corredores, los runners. Y que la disfrutamos muchísimo. Ahorita pues ya, venimos disfrutándola así de subidita. Viene toda la banda disfrutando la belleza de Cancún. Pero ahorita van a ver qué chulada de vista. Ahorita hay poco viento, así que miren, una tardecita en Cancún, así se ve, señores. Ahí les va la postal para que vean. Ay, 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 mira. Ahí el yate con la motito acuática. ¿Cuál carestía? ¿Cuál pobreza? Eso es todo. Ahí está. Y del otro lado no se alcanza a ver, pero pues está la laguna. Vamos a muy padre vista, es la vista que pasando de noche, de tarde, de madrugada, aquí cuando sale el sol a las 6:30 de la mañana, de lujo la vista. Acá sigue la banda disfrutando de la travesía. Así que ahorita que veníamos acá con la banda, veníamos platicando y tenemos una buena noticia. Hemos decidido que ya todos los domingos vamos a hacer ¿cómo? Hacer el trote el domingo de afloje. El domingo de afloje. Así que todos los dominguitos, los runners están invitados. Vamos a venir a echar acá bicicleta para aflojar la semana. Y los que quieran, pues van a estar invitados. A ver si ya la próxima semana podemos traer a niños, podemos traer a toda la familia. Y que se haga una tradición el domingo de afloje. Así que chin chin, quien no venga a aflojar. Ahorita estamos por pasar a otra playa que está cerrada, desgraciadamente. Ahorita nos estamos conformando con ver la ciclopista. Pero hemos visto a muchos ciclistas pasar y eso me da mucho, mucho gusto. Ya Cancún está respirando nuevamente. Estamos sintiendo que ya todo se pone a la normalidad. Y solamente queda en nosotros continuar con esto. Así que sigamos con esta bonita ruta. Bueno, es un letrero que me encanta, que es el segundo de aquí de Cancún. El otro está en el mirador, pero aquí podemos ver el letrero que dice Cancún. Y por lo que vemos, sí hay gente en la playita. Pero bueno, este es el kilómetro 5 exactamente de la zona hotelera. Y vamos a seguir aquí con la bandita. Y bien, pues ya llegamos aquí al kilómetro 9, que yo le llamo la frontera entre la ciudad y la zona hotelera. Bueno, que todo es zona hotelera, ¿no? Pero aquí ya oficialmente para mí ya inicia lo que es la zona hotelera de Cancún. Aquí empieza el Paris Center, empiezan los principales hoteles. Acabamos de pasar el Riu, que es otro de los principales, que está en el 8.5. Pero bien, esto es. Ya los accesos a la playa ya están abiertos de este lado. Hemos visto demasiada gente ya pedaleando. Me sorprendí, nunca había visto tantos ciclistas ahorita aquí en la zona hotelera. Ahorita ya vimos muchos
todos los hoteles, ya por el momento que estoy viendo, ya están abiertos. Y bien, pues ahorita ya nos vamos a dirigir aquí a la entrada del Farito, a ver si logramos entrar. ¿Mande? Ya nos pasamos, bueno, nos regresamos. Ya, acá nuestro guía Diego está indicándonos que ya nos pasamos. Pero bueno, vamos a regresar. A ver dónde vamos a dejar las bicicletas amarraditas para ir al Farito. Bueno, llegamos aquí a la playita, a la altura del Mocambo. Acá nuestro guía Diego dice que por aquí. Yo no había entrado nunca al faro por acá, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar a la playita. Ya vemos que ya está abierta, vemos a familias que están ahí en la playita, vemos a la gente y vamos. Ahora sí, miren cómo dejamos bien amarraditas las naves. Y pues bueno, ahora sí nos dirigimos a echar la caminadita para disfrutar un poquito de la playita aquí en Cancún. Una tarde riquísima, ya al fondo ahí no se va a ver aquí en la GoPro, ahí se ve el Farito, que es donde le queremos llegar. Y otra parece, no sé, porque siento que nos vamos a mojar, pero bueno. Acabamos de tener un pequeño problemita, pero ya fue solucionado. Acabamos de pasar aquí por la playa y los agentes están haciendo su chamba, que la cual agradecemos. Pero ya estamos aquí, lo que es en la playa de los hoteles. Como se dan cuenta, ya hay gente que está disfrutando de la playa. Claro, es playa y son parte del hotel. Y lo que estamos haciendo es, pues, haciendo un pequeño recuento y viendo cómo la gente se está ya divirtiendo. Y pues, ¿por qué no gozar de una pequeña caminadita, no? Ya vemos que el turismo está activado y nos da mucho, mucho gusto. Bueno, aquí ya estamos justamente en la orilla donde les comentamos. Afortunadamente ya está reactivado el turismo, podemos verlo aquí en esta orilla. Cada hotel tiene sus entradas específicas y hemos venido por Paseo Federal, por donde lo estamos haciendo. Ya vemos a gente que está disfrutando del turismo. Saludos, saludos, ahí nos saludan los turistas. Y pues qué padre que vemos que Cancún se está reactivando, que todo está fluyendo y que pues podemos caminar un ratito que sea en la playa, que podemos estar libres. Desgraciadamente todos los pasos que son pasos federales están obstruidos, desgraciadamente. Pero ya nos da gusto ver que grandes cadenas hoteleras están abriendo sus puertas y que por fin están disfrutando de lo que es el Mar Caribe. ¿Qué más podemos decirles? Venimos caminando, estamos súper a gusto. ¿Qué onda? ¿Qué sienten caminar de nuevo por la playa, chavos? Es una super, sensación padre, ¿no? Super. Un, dos, tres, se sigue molestando acá el buen Isra. Pero bueno, la cosa es pasárnoslas bien y echar un vlog y una caminadita a gusto. A ver si se nos hace llegar al Farito. Bueno, después de un poco de peripecias, acá con la seguridad, pero llegando a un buen acuerdo, hemos logrado pasar, todo excelente. Ahorita ya estamos a la altura del Hotel Shiva, aquí en Cancún. Y vamos ahí, ya me ando resbalando aquí en las roquitas. Estamos ya entrando a lo que es el Farito, ya lo van a poder ver aquí en la cámara. Un increíble lugar que les recomiendo que puedan venir a todos los cancunenses. En qué precioso lugar, todo una referencia en este polo turístico. De hecho está bautizado como Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc. Aquí está. Ah, qué bonito, es lo bonito. Podemos dar un pequeño paneo a lo que es Cancún. Ya la banda está haciendo sus fotos, sus videos. Acá el buen Diego disfrutando. Y vámonos a hacer otras pequeñas tomas acá arriba para que vean qué precioso lugar. Bueno, una de las sorpresas que nos estamos llevando ahorita es que estamos viendo una aguilita cara blanca. Ahí está, señores, siempre lástima que con la GoPro no se alcance a ver, pero ahí están la aguilita, ahí, nos está viendo nada más, tranquilita. Qué padrísima toma y qué momento. Acá ya los chavos están haciendo sus tomas fotográficas con sus super lentes. Lástima que Israel no quiso traer la cámara, no estrenó la cámara, aquí la Canon. Ya lo hubiéramos traído. Un objetivo chingosísimo. Hubiera estado padrísimo esa cámara. Y mire, y se queda ahí, no se está viendo nada más. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pues son de las cosas que uno no se puede perder aquí en el Caribe. Hace mucho que no veía un águila yo aquí en Cancún. Y miren qué atardecer. Bueno, pues ya venimos de regreso, después de que todo estuvo increíble. Esa es la parte complicadita de pasar, que hemos tenido un poquito de,
de conflicto. Pero pues bueno, venimos aquí por la orilla de la playa, como todos ustedes saben, es propiedad federal y no hemos tenido objeción, ¿no? Pero sí está un poquito escondido para pasar ya a lo que es el faro, está un poquito complicado. Pero bueno, ahí pidiendo permiso y comportándose bien, todo es posible. Bueno, pues vamos a continuar ya nuestro regreso por la ciclopista para aflojar las piernitas. Y bien, bueno, nos da muchísimo gusto acá, estamos encontrándonos con ciclistas aquí en la ciclopista. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves la nueva reapertura? ¿Cómo ves a la gente ya con la bici? Bueno, entusiasmado, veo que la gente le pierde el miedo a la pandemia, con precaución y por suerte disfrutando siempre de este paisaje. Ajá. Veo que vienes con la familia, mira aquí con la chica dándole con todo. Y pues, ¿qué tal, linda? Está padrísima la bici, ¿no? Sí, la verdad que muy padre, está muy... Me gusta mucho salir ahora, después de la cuarentena. Ajá. La gente cada vez va tomando más confianza en salir. Ajá. Y eso me parece que está muy bien. No, claro que te parece que está muy bien. Y mira, con esta belleza de atardecer que nos brinda Cancún y que nos brinda esta ciclopista, pues... Muchísimo gusto, ¿verdad? Qué padre encontrarme a toda la banda aquí de reunida y sigan disfrutando la tarde. Gracias. Y siempre ahí con Enfoques Cancún, siguiéndolo en las redes, en todos lados. Aquí estamos. En todas las carreras. Sale, saludos. Gracias, chicos. Con todo, vámonos. Y bueno, ya tenemos aquí algunos admiradores. ¿Ya vieron que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no tenemos admiradores en Enfoques Cancún, Enfoques Internacional. Enfoques Internacional, No, pues qué buena onda, esta cápsula me motiva más que nos reconozcan y que poquito a poco nos saluden y que nos digan, tú eres el de Enfoques, es padre. Bueno, pues vamos a despedirnos ahorita ya de la cápsula. Bueno, nos vamos a despedir aquí adelante donde está el letrero de Cancún, acá en Playa Langosta, ya para darle fin a la cápsula del día de hoy. Y motivando a toda la gente para que se venga, si no es a correr, a andar en bicicleta, a disfrutar estas tardes, esos atardeceres, estos amaneceres que nos da Cancún. Y bueno, la banda correlona ha venido muy, muy, muy entusiasta el día de hoy, Le viene dando con todo. ¿Se han divertido? ¿Qué onda? ¿Aguach, no? Sin duda, ¿no? Bueno, ahorita nos dirigimos a Langostas y ahí mochamos el videito de la cápsula de esta tarde, así que no se vayan todavía. Y continuamos aquí con la cápsula. Aquí podemos ver cómo la gente disfruta de esta increíble ciclopista aquí a la altura del kilómetro 5, precisamente, justamente donde está el puente. Una increíble tarde y pues cómo disfrutar con las longboard, ¿verdad? Con todo, ¿no? Disfrutando de las longboard, ¿cómo se llaman? ¿Son las longboard? Longboard, sí son longboard, no estoy tan mal en... Ajá. Vemos a muchísima gente aquí, vemos a ciclistas también que vienen aquí. Y bien, vienen con todo. Miren esta belleza, bien, esta... Son de las cosas que les dije ahorita, recién iniciamos la cápsula. Antes de despedirla quería hacer esta toma, porque de verdad no me podía quedar con las ganas de ver a toda esta gente disfrutando de un domingo aquí en Cancún. Estoy sorprendido, déjenme decirles, estoy muy sorprendido. Muchísima gente aquí en la ciclopista hoy día domingo. Gente en los patines, en la bici, corriendo, disfrutando de este atardecer. Algunos caminando, pasándosela bien. Pero bueno, ahorita vamos a cerrar la capsulita. Ya para dar fin a este bonito paseo de domingo aquí en el kilómetro 5 y medio con el letrerito de Cancún. Así que vámonos. Y bien, aprovechamos ya la tarde ya para cerrar esta mini cápsula que venimos a hacer aquí bicicleteando un rato aquí con estas letras majestuosas de esta ciudad en la cual vivimos, Cancún. Y bueno, pues los chavos creo que se divirtieron, se la pasaron bien, ¿o que no? Excelente, súper. ¿Qué fue lo que más les gustó del paseo? ¿Qué más les gustó? La gringa que pasó. La gringa que pasó.
No, esa belleza de ver las águilas allá en el faro. En el faro fue algo único. Único, único. ¿Tu mejor experiencia de esta tarde? Es un lugar que pocos cantoneses conocen. Fíjense, yo tengo 35 años viviendo en Cancún y primera vez que llego a ese lugar, no lo conocía. Viviendo en Cancún. ¡Ah, su mecha! ¿Y Rack? ¿Qué es tu mejor experiencia esta tarde? La convivencia con todas estas personas, el deporte, por supuesto, que tenemos que hacerlo siempre. Los que estén en casa, síganse cuidando y nosotros también tomando precauciones. Diego. Increíble, estuvo muy chido. Padre, hay que, ¿no?, hacerlo más seguido, sí, claro. Hay, no, que salir de sus casas, dejar a un lado el miedo, los tabús, y ya vieron, la gente aquí está saliendo y pues a darle. Ya lo escucharon, yo de mi parte les digo lo mismo, fuera miedos, fuera tabús, ya, señores, acción, vamos a poner el nuevo chip, se gastó, como dicen por acá, y pues nos despedimos aquí con el símbolo de Cancún. Lo único que les podemos decir es que enfoquen su ritmo y nos vemos a la próxima. Buen inicio de semana y vamos a darle con todo. ¡Saludos!